Bueno, el proyecto GRAIMA en realidad está concebido para medir la evolución del calentamiento global en base a estimar, bueno, a medir directamente, a sacar datos, de la descarga líquida de los glaciares, es decir, el agua que se genera, que se funde dentro de la masa glacial y que sale por su frente. Ahí medimos en los ríos que salen. Entonces, a cada pequeño aumento de temperatura que haya, por pequeño que sea, la cantidad de agua que sale del glaciar aumenta en la proporción, en una proporción relativa y la medimos en cuanto al aumento del caudal que sale dentro del glaciar. Si la temperatura sube mucho, pues aumenta mucho. Son directamente proporcionales. Y en el tiempo, a tiempo ya, pues año tras año, la cantidad de agua que sale va aumentando en la proporción a la que ese calentamiento global que nosotros, cuya evolución nosotros medimos desde los glaciares, pues va creciendo. Por eso nosotros decimos en nuestro proyecto GLAGMA que utilizamos los glaciares como sensores naturales del calentamiento global, porque es muy directa la relación de lo que está pasando. Para ello lo que hemos hecho ha sido instalar una red de 8 estaciones en este momento, esperamos implementarla más. 4 estaciones están midiendo en el hemisferio norte, en diferentes glaciares, en las zonas polares, y otros 4 en el hemisferio sur. Estas estaciones registran datos horarios, cada hora estamos generando esas series temporales en todas las estaciones y estamos midiendo esa descarga glacial, que nos indica cómo es esa evolución en tiempo presente del calentamiento global.